Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Ya compartimos una nueva emisión de Mundo Agro, por supuesto con los datos más sobresalientes vinculados a la actualidad del mundo agropecuario. Días atrás, en la localidad de Cañada de Luque, el INTA, Jesús María, concretó ensayo de cultivos que reunió desde hace tiempo a una cooperativa local, pero también a numerosos semilleros que aportaron, por supuesto, sus productos para que la evaluación técnica surgida del ensayo a campo tuviera, por supuesto, la mejor apreciación para los productores interesados en trabajar, por ejemplo, en híbridos de maíz. Del tema y del resultado de los ensayos hablamos con el ingeniero agrónomo León Murúa, representante del INTA Jesús María, quien sobre el resultado de los ensayos y la tarea realizada por el INTA en esa localidad, Cañada de Luque, nos decía lo siguiente. Mercolactia 2013, el gran encuentro lechero del año. Seminarios de capacitación, desarrollo de negocios, concursos, dinámicas a campo y mucho más. Del 8 al 11 de mayo en San Francisco, Córdoba. Invita Del Aval. Más información en www.mercolactia.com.ar. Cosecha León, y en un lugar, nos decía Raúl, que permite extender el INTA casi al límite, ¿no?, de los departamentos. Ya que dices que permite, me voy a tomar la palabra permitir, que me permitan ser vanidoso, porque la verdad que mostrar esto, y con la concurrencia que hemos tenido hoy, y con la presencia de los semilleros, porque todos los técnicos de todos los semilleros han estado presentes hoy, acompañándonos en un lugar tan lejos, como es Cañada de Luque y La Posta, porque este campo está entre Cañada de Luque y La Posta, bien al norte de Córdoba, es una satisfacción muy grande. Y entonces, si se permite a uno alimentar la vanidad, la estamos alimentando en este momento, porque la verdad que es una satisfacción muy grande haber tenido esta concurrencia y haber podido mostrar este ensayo. Para nuestro recuerdo y nuestra historia, en 15 años de programa, creo que es el lote de ensayos de maíz más alejado de la zona centro, núcleo, donde tiene las oficinas del INTA. Sí, totalmente de acuerdo, Graciela, da justo en la tecla, porque en varias oportunidades el ingeniero Cinquini, que es de la cooperativa de Máximo Paz, de la sucursal acá de Caña de Luque, nos pedía venir a hacer los ensayos acá, porque bueno, entre sus asociados y la necesidad de contar con una, digamos, una validación de algunas cosas aquí localmente, por una circunstancia u otra no habíamos podido hacerlo. Y finalmente este año llegamos a un acuerdo para traer la sembradora, acomodar el lote y demás, y afortunadamente lo pudimos hacer de la mano de ellos. Y bueno, está presente este ensayo que se hizo sobre un cultivo antecesor de garbanzo, y por lo tanto, como un cultivo antecesor que dejaba la tierra ahí nomás inmediatamente, ese cultivo llevó una parte importante de la humedad. Hubo poca lluvia en el mes de diciembre, enero ya sabemos que fue bochornoso y muy seco, y recién vino a llover bien, muy bien febrero. El único mes bueno que ha habido este año ha sido febrero. Marzo muy poco y abril prácticamente nada. Digamos que entre que se sembró este cultivo, este ensayo, hasta el día de hoy tiene 380 milímetros. Señores agricultores que están viendo, esto lo hemos logrado con 380 milímetros en la zona de Caña de Luque y La Posta. No es que nosotros el INTA seamos muy picantes, ni mucho menos, sino que nos acompañó el tiempo, hicimos la siembra en un momento adecuada, tuvimos la suerte que justo le llovió en el momento que le hizo falta, y esto, digamos, una espiga que nos da bastante más de 150 gramos. Si uno piensa que un cultivo de maíz tiene unas 60.000 plantas a cosecha, por 150 gramos cada espiga, son alrededor de 9.000 kilos de cosecha por hectárea, esa es la relación. Entonces yo no quiero arriesgarme a decir este es un lote de 8.000, de 9.000, de 10.000 kilos la hectárea. Capaz algunos híbridos lleguen a ese, digamos, a ese peso, a ese rendimiento.
pero lo que sí estoy seguro que lo que hemos mostrado hoy es lo que es posible hacer con un poco de suerte, nada más, no hemos tenido otra cosa, ya que nos acompañó una lluvia providencial en el momento que el cultivo lo necesitó. Tuvimos una buena densidad de siembra, una buena preparación, a pesar de que el cultivo antecesor había sido de garbanzo, no hubo preparación, sino solamente un barbecho con herbicidas. Y gran parte de este ensayo forman este ensayo los maíces RR, que son resistentes a Roundup o glifosato. Entonces, a la cuarta hoja se pasó el herbicida glifosato. Y entonces eso permitió que el cultivo se desenvolviera con prácticamente sin malezas, como lo podemos ver acá. O sea, no tiene nada de maleza. León, la última pregunta tiene que ver con la comparación. A veces son odiosas, pero este ensayo con los que tenemos más próximos a Jesús María, ¿qué características tienen y qué es lo que permite ver o demostrar en líneas generales, más allá de cada variedad que presenta cada uno de los semilleros? Hay una variedad, o sea, tenemos un ensayo hecho sobre un antecesor soja, otro ensayo hecho con un antecesor trigo, lo cual no es frecuente, pero si se dio esa oportunidad lo pudimos hacer. Otro también con antecesor soja, que es un antecesor garbanzo. O sea, de todos tenemos dos con antecesores de cultivo de invierno el año pasado y dos con antecesores de cultivo de verano el año pasado, o sea, soja. El diseño del ensayo es exactamente el mismo, los participantes son exactamente los mismos y seguramente vamos a tener diferencia de rendimiento por la circunstancia de cada lote, que le llovió un poco mejor o no le llovió oportunamente. ¿Y qué es lo que queremos demostrar? Lo que queremos es validar a igualdad de condiciones los materiales que nos mandan generosamente todos los semilleros. Uh-huh. Este año creo que son 16 o 17 años que llevamos de este tipo de ensayos en campo de los agricultores de nuestra región, y esto es una satisfacción muy grande. Como es una satisfacción muy grande que los semilleros sigan confiando en nosotros. Como una satisfacción muy grande poder mostrar los datos con bastante objetividad y digamos, imparcialidad. Y como una satisfacción muy grande que cuando uno organiza una reunión vengan los agricultores a verlo. Uh-huh. Y bueno, todo esto son pequeñas satisfacciones que a uno le permiten seguir viviendo y seguir haciendo estas cosas, ¿no? Para beneficio de todos. Nosotros seguimos recorriendo el ensayo. León, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. No, muchas gracias a ustedes que siempre están con nosotros. Muy amable. Un lugar magnífico, único, que sorprende el mundo. Un lugar que es orgullo de todos los argentinos y queda a solo 1.200 kilómetros de las cataratas. Agroactiva, la muestra a campo más importante del país, con toda la maquinaria, stands, mesa de negocios, muestra ganadera y mucho más. Agroactiva, otra maravilla argentina, 12 al 15 de junio, Cañada de Gómez, Santa Fe. Hasta allí el testimonio del ingeniero León Murúa. Pero si usted quiere saber algo más respecto a la manera en que se viene trabajando con híbridos, bueno, vamos a irnos en un ratito nada más, tras la pausa, hacia la localidad de Porteña. Allí en el campo La Victoria, la Asociación de Cooperativas Argentinas tuvo un interesante ensayo a campo, brindado, por cierto, en su última jornada concretada recientemente en esa localidad del este provincial. La pausa y ya seguimos con más Mundo Agro.